nuestros sueños propondré. Debemos juntar un tesoro escondido, iremos a buscar One Piece. Muy bien, ya con eso. ¡Sueños! Todos tenemos un sueño. O bueno, al menos eso creo. Si no tienes un sueño, no sé si este episodio te vaya a gustar mucho. Pero si sí tienes un sueño, estás en el lugar indicado. Esto no es un tutorial para cómo cumplir tus sueños, pero es una guía, a lo mejor motivacional, para cómo acercarte mucho más a ellos. ¿Qué me sirve a mí, que soy un literalmente vivo de mis sueños y de perseguirlos y de estar motivado y hypeado todo el tiempo? Y la gente me pregunta, Pats, ¿cómo le haces para todo el tiempo estar contento y querer ir a nuevas aventuras para seguir tu sueño y querer siempre seguir adelante y ser como un personaje de anime en la vida real? Un poquito de eso les voy a platicar. Me gustó ese término, ¿cómo ser un personaje de anime que sigue sus sueños en la vida real? Shonen específicamente. Pues bueno, hablemos de eso. Primero que nada, necesito que pienses en tu sueño, ¿ok? Puede ser lo que sea. No tiene que ser, quiero ser el mejor futbolista o quiero ser el mejor abogado. No tiene que ser siempre ser el mejor. A contrario de como nos dice Pokémon, no, a veces puede ser, no sé, quiero abrir una cafetería y vivir de eso y ser feliz. O quiero casarme y tener hijos. Eso es un buen sueño y es válido. Si lo persigues y si esa es tu meta, no tiene que ser imposible. Puede ser algo muy realizable y está bien. Entonces, ¿ya lo pensaste? Te doy... Listo, ya lo teniste, ya lo tuviste que haber pensado. Ya lo teniste, eso no existe. Ahora piensa, ¿por qué ese es tu sueño? ¿Realmente te va a hacer feliz llegar a ese lugar? ¿Llegar a donde quieres estar? ¿Sí? Sí. Muy bien, ok. Entonces, ahora que ya tienes tu sueño, ¿sabes por qué lo quieres lograr? Piensa, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Va a ser fácil o va a ser difícil? Si va a ser fácil, pues creo que no necesitas realmente un video que te explique cómo estar tan... dispuesto a lograrlo, pues es ahí, es aquí a donde yo te voy a intentar ayudar con ejemplos que probablemente conoces que te pueden servir mucho. Quiero empezar hablando de un personaje que es, creo que sin este personaje yo no existiría. Quiero empezar hablando de un personaje que formó, creo que la mayoría de años de mi infancia y es muy influyente en mi personalidad. Ese es Ash Ketchum, que... lo conocimos como un niño que quería ser un maestro Pokémon y que no podía y se esforzaba y viajaba de región en región y nada más no lo lograba. Nunca se definió realmente qué es ser un maestro Pokémon. Era atraparlos a todos, era ser el mejor entrenador del mundo. No lo sabíamos, pero Ash estaba firme en su sueño, en que él quería ser un maestro Pokémon. Realmente creo que lo interesante aquí que quiero mencionar con Ash es que él empieza... con la misma determinación con la que acaba. Spoilers, Ash sí logra su sueño. De hecho, Ash ya no sale en la serie, ya se terminó, pero porque lo logró. Se tardó... ¿cuánto se tardó? Como 20 años, creo que más. De verdad, fue un viaje gigante, pero lo logró. Y realmente no quiero hablar tanto de cómo es que llegó a ese punto, sino lo que pasó durante ese punto. Sabemos que Ash hizo muchos amigos sobre el camino, ya sea amigos Pokémon o ya sea amigos humanos. Todo eso es muy importante y es el primer punto del que quiero hablarles. Y es de los amigos que vas a hacer en el camino de cumplir tu sueño. Ya sea que tu sueño, les digo, sea fácil o sea difícil, es muy importante que puedas disfrutar el camino. Si tú disfrutas realmente desde el momento en el que empiezas hasta el momento en el que acabas, con la gente que se va sumando a tu aventura, que se va sumando a tu viaje, esto se hace una cosa maravillosa y empiezas a entender que el sueño no es llegar a ser, por ejemplo, en mi caso, una figura pública que hace felices a los demás y que puede viajar por el mundo para vivir. Mi sueño va mucho de la mano con el sueño de Ash y de Luffy y de Deku y así. Es como una culminación de todos esos sueños, pero luego les contaré más de mi sueño, ¿ok? El punto es... ¿cuál era el punto? El punto es, disfruta el proceso. El sueño no es el destino, sino que es el camino. Hablemos de otro personaje que me encanta y se tardó milenios. No, de hecho todavía no lo logra en cumplir su sueño. Monkey D. Luffy, el futuro rey de los piratas. Luffy empieza como un chavo mencito, la verdad es medio torombolo, que quiere ser el rey de los piratas, quiere encontrar el mejor tesoro del mundo, el One Piece, y convertirse en aquel que es realmente libre. Ser el rey de los piratas todavía no se define exactamente qué es, ¿o sí? Chance no he llegado a esa parte en el anime, perdónenme por mi
por mi ir atrasado, pero según entiendo, Luffy lo que quiere es ser totalmente libre, poder hacer lo que quiera, comer toda la carne que quiera, y ¿quién no? ¿Quién no? Ese suena como un gran sueño. De hecho, por eso a mí también se me antoja ser el rey de los piratas. Luffy lo que más disfruta del viaje es el viaje. Luffy creo que incluso lo llega a mencionar en algún momento. Él no quiere atajos para llegar a su sueño. Él no quiere que si le dicen, el One Piece está ahí, no quiere. O sea, si le dicen eso, creo que renuncia. A Luffy lo que le gusta es la aventura, el sentir todos los días, el ser un pirata, en ir con su tripulación, en un barco, a cumplir sus sueños, pelear contra piratas malvados, comer carne y salvar al débil. Todo eso es lo que Luffy disfruta de la aventura. Eso es el sueño de Luffy. Luffy ya está viviendo su sueño. No lo ha cumplido, pero porque lo vive. Es que es como una Matrix muy extraña que no puedo explicar, que es el vivir tu sueño es lo que es realmente el sueño. Porque cuando Luffy encuentra el One Piece, ¿qué sigue? Se acaba, el anime se acaba. Ya no creo que haya un One Piece Shippuden. La verdad dudo que vaya a existir eso. ¿O sí? Y bueno, ahora quiero hablar de un personaje que la tuvo todavía más difícil. Y también me encanta. De todos los personajes de los que estoy hablando me encantan. No sé por qué lo sigo diciendo. Pero ese es Izuku Midoriya o Deku. Deku para mí es un personaje que marcó sobre todo mi adolescencia. Porque él es alguien que empieza con nada, solamente con yo quiero ser un héroe y me voy a esforzar para lograrlo, haga falta lo que haga falta y tenga que hacer lo que tenga que hacer. Pequeño contexto para los que no han visto My Hero Academia, vayan a verla, es muy buena. Deku es un niño que nace sin superpoderes en un mundo donde casi todo el mundo tiene superpoderes. Y su mayor sueño es ser un superhéroe, imagínense, o sea, está difícil la situación. Pero al conocer en persona al mayor héroe de todos, All Might, que es como la versión de Superman o es como una fusión de Superman y Capitán América, pero en ese mundo, pues él le dice que sí puede ser un héroe, aunque no tenga superpoderes. Entonces lo empieza a entrenar Deku con su determinación de decir, me voy a meter una friega, pero no me importa, porque sé que es necesario para llegar a donde quiero estar. Y Deku dice una frase que es muy importante. Tengo que esforzarme mucho más que el resto si lo quiero lograr. Entonces empieza a entrenar con All Might por muchos meses. Hasta que All Might le dice, toma, cómete mi pelo. O sea, sí, en teoría hizo trampa porque sí le otorgó sus poderes, que es el One for All, el mejor poder de todos. Si yo pudiera tener un poder, tendría el One for All. Está rotísimo. Pero Deku no lo puede controlar bien. Cada vez que le mete un Detroit Smash a alguien, se rompe el brazo. Entonces, la tiene cañona. Vemos a Deku crecer de una forma exponencial durante todo el anime. Y sigue, es un anime que sigue y pasa por muchos arcos. Y en cada uno vemos a Deku superar sus límites, ir más allá para seguir cumpliendo su sueño. Llega un punto que ya está más o menos al nivel, incluso superando a los compañeros de su clase que llevan con superpoderes toda su vida. Esto solo es la prueba de que el esfuerzo, la constancia y el realmente decir, ¿sabes qué? Que se friegue todo lo demás, porque no puedo decir groserías. Yo quiero... ¿Sí puedo decir groserías? ¡A la mierda! Ya todo lo demás. Yo quiero cumplir mi sueño, es mi determinación la que me va a hacer llegar allá, es mi propio esfuerzo el que me va a hacer llegar allá. Tengo el apoyo de la gente, que es como ya lo mencioné con Deku, con Luffy, con Ash. Tengo el apoyo de mis amigos, pero soy yo el que traza mi propio camino para cumplir mis sueños. Eso realmente es lo que a mí me hace decir, wow, si mis tres personajes favoritos tienen esta determinación para cumplir sus sueños y tienen sueños tan gigantes, ¿por qué me voy a quedar yo atrás? Eso es lo que me motiva a mí a todos los días levantarme sintiendo que es un nuevo capítulo en la serie tan genial que es mi vida, que es como un shonen, que todos los días son aventuras y todos los días son lecciones y todos los días aprendes. Eso es lo que te mantiene todos los días viviendo al límite, viviendo una nueva aventura día tras día rumbo a cumplir tu sueño. Sea cual sea, que si lograste identificarte con algo de lo que dije durante este video, pues bueno, creo que ya sabes más o menos por dónde tirarle. En resumen, los amigos, muy importante, rodéate de gente que te vaya a apoyar en tu sueño y que también tenga sus sueños. Es muy importante que entre amigos se apoyen, ¿ok? Disfruta el viaje, puede ser largo, puede durar toda tu vida. Chance dura un año o chance dura hasta que ya estés a punto de morir, que dices... cumple mi sueño.
Y también importante que te esfuerces. El esfuerzo es muy importante. El yo estar aquí hoy dando este programa ya es un gran avance a cumplir mi sueño. Y me siento muy agradecido de estar aquí con ustedes platicando de lo maravilloso que es vivir y cumplir tus sueños. Les mando un Detroit Smash y nos vemos en el próximo video. ¡Pum!